Hola, hola, amantes del Blood Bowl, ¿qué tal? ¿Me habéis echado de menos? Estamos aquí ya en la, creo que es la cuarta ronda de la NBB, esta competición magnífica de Blood Bowl 3 en castellano, y nos toca partido. Tenemos nuevo grupo, tenemos tres partidos nuevos para hacer, y nada, ya estamos ahí dándolo todo en esta temporada. Y seguimos con la Velvet Underground, nuestro magnífico equipo de inframundo, que llega a esta ronda pues con una lesión importante como es la Rata Ogro. No voy a tener Rata Ogro en este partido a menos que tenga incentivos. Pero bueno, así de entrada, nuestra estrella, que es ese pedazo de Rata Ogro asesina que tenemos, Drela, no va a estar, no va a estar. Y vamos a ver qué pasa. Porque es una de las piezas importantes. Ya lo tenemos. Perfecto. Good evening from Cabal Vision HD. Ahí va que vamos. Ay, qué bonito partido. Mirad qué ambiente. La NBB, todos los partidos están ahí. Fantásticamente de público. Jugamos en nuestro campo, como podéis ver. Es el campo de Inframundo. La Velvet tiene un campo muy tematizado. Qué bonicos. Y jugamos contra nuestro contrincante. Lleva humanos. Creo que es el primer equipo de humanos que nos enfrentamos en este torneo largo. Vamos a ver qué tal se nos da. Noruas 83, toda la suerte que necesites. Espero que vengas. Esos Z Warriors ahí, muy en homenaje ahí a Toriyama. Vale, tenemos 240, que hemos dicho que no tenemos Rata Ogro, y esto lo pone en la descripción del vídeo, pero como soy un incoherente, lo que voy a hacer es pillarme una Rata Ogro. ¿Comprar una habilidad principal para que aumente el equipo? Sí, y la habilidad va a ser Garras, para que dé más miedo. Y yo creo que con este es un poco nuestra estrella, nuestro jugador normal del Mercadona. Lo que pasa es que no tiene bloqueo, como tiene nuestra querida Drela, esa rata ogro magnífica. Pero oye, menos da una piedra, ¿no? No está mal. Tenemos ahí, como mínimo, ya podemos desplegar nuestro juego habitual. Vale. ¿Tenemos la posibilidad? No, no tenemos la posibilidad de elegir. También te digo que hubiese elegido defender, porque ya sabéis que la Velvet en general defiende mejor que ataca. Vale. Vamos a poner, como siempre, a nuestros queridos goblins en primera línea. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Esto vendría a ser nuestro 11 titular para defender. ¿Qué os parece? Y a ver si metemos, como siempre, algún Noblar al campo. ¡A defender! Para empezar ya, yo creo que ya me he puesto mal. Porque este yo creo que tendríamos que haberlo reservado. Este que tiene placaje defensivo. Porque tiene un par de corredores ahí, receptores con esquiva. Y me iba a ir bien un poquito guardarlo. Y este yo creo que se va a llevar un blitz como nos descuidemos. Vale. Vamos a pegar un patadoncio. Ahí va. Os recuerdo que tenéis ahí el chat para dejar vuestros mensajes de ánimo a la Velvet Underground, que serán, como siempre, agradecidos.
Hasta todas las tiradas de aceleración sufren menos uno si ambos. Bueno, no se puede. Hay topos en el campo. No se pueden hacer a por ellos. Cuidado, porque tienen mucho peligro. Empezamos bien. La primera jugada se nos carga un Long Goblin. No voy a mandarlo al médico. Ay, Vegeta, Vegeta. A ver si nos aguantan el resto de Goblins. Esa esquiva buena. De momento no tiene ningún jugador con placaje defensivo. Cosa que nos congratula, como siempre. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, han aguantado dos y ha muerto uno. Así que yo me doy con un canto de los dientes. No está mal. Y vamos a ver cuál es su estrategia para mover la pelota. Vale, le mete un Snotling. Que lo vamos a poner aquí. Por ejemplo. Aguanta. Vale. Vale. De momento. A proteger la pelota, entiendo. Con mucha alegría. Ahí va, a proteger. ¿Cómo tiene que ser? Protegiendo con alegría. Vale. Yo creo que va a ser nuestra estrategia habitual. Vamos a poner este aquí. Este va a hacer un marcaje aquí, estupendo. Este se va a levantar. Yo creo que la idea... va a ser, como es habitual, blitzear con la rata ogro. Porque nos va a dar una alegría importante. Ahí vamos. Bueno. Lo siento por Adamantito. Que se va del campo. Después de la caricia de... nuestra rata ogro. Ahí vamos. Vale, el primero fuera. ¡Yaca, yaca, yaca! Y nos vamos a poner, yo creo, aquí. Aquí. This is the way. This is the way. Ahí está, en un buen sitio. Este lo vamos a poner aquí. Este lo vamos a poner aquí. Vale. Yo creo que vamos a arriesgarnos haciendo así, ¿eh? ¡Oucha! No voy a rolear un Noblar. Y bueno, empezamos de momento. Han salido dos del campo. Core, uno de los suyos. Pero los suyos es más valioso, desde luego. Así que ni tan mal. Y tenemos la rata ogro ahí tocando un poco las narices. Bueno, se lleva un porrazo David Bowie tercero. Y lo saca del campo. Bueno. De momento está teniendo facilidad para sacar a las ratas del campo con ese jugador con golpe poderoso.
que además tira para adelante. Están haciendo un cambio de sentido, clarísimamente. Clarísimo cambio de sentido. Cosa que, así de entrada, no me parece mal. Me parece defendible. Porrazo que se lleva a Balú. ¡No! Otro más fuera. De momento está sacando buenas tiradas con las armaduras. No lo voy a curar, no. Vale, yo creo que este es un buen candidato. Otro Pou, otro Pou. Venga, Pou, aquí. Como si no hubiese mañana. Vale. Está sacando Pous bastante interesantes. Este también es otro Pou. Aucha. Oh, no ha muerto. Eso está bien. Que no muera está bastante bien. Y este, que no se va al campo. ¡Y lo sacamos del campo! ¡Excelente! Muy bueno. De momento, nuestro jornalero, esta rota ogro que hemos contratado ahí de tapadillo, nos está haciendo una faena bastante importante. Porque ya nos ha sacado, como mínimo, uno de los corredores del campo. Y bueno, pues nos toca bascular un poquito para aquí. ¿Vale? Yo creo que hay decisiones. Este no tiene. Vamos a por este. Eso sería. Este para aquí. Y oye, si la rata ogro quiere actuar y cargarse a este Goku, yo feliz. Bueno. ¡No! Lo temible. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos? No, no repetimos con ratas ogros. Lo temible era que sacase el 1 in 9. Y efectivamente, ahí salió. Salió lo que no queríamos. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos pocas ratas en el campo. Pero de momento le hemos sacado dos piezas importantes. Y esto en teoría, para la segunda parte, debería ser bueno para nosotros. Tenemos que intentar que no haga muchos bloqueos. Bueno, va a intentar petarse a Lurret, nuestra estrella corredora alcantarilla, que realmente es de los jugadores más peligrosos de la Velvet. ¿Lo va a intentar con cuál? ¿Con Piccolo, quizás? Uy, con tres dados. Qué miedito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No le hagas daño! Vamos a ver. Bueno, de momento Mete ahí el lanzador. Lo cambia de lado. Y entiendo que intentará. Bueno, esto es estupendo. Protegiendo con la cajita. Este me gusta. Y este no me gusta tanto. ¡Ay! Esto va a doler. ¡Buah! Sacado el Pou. Le va a doler mucho. Está tirando muy bien los blitzes porque los está haciendo. ¡No! ¡Mi estrella no! Este sí que tengo que salvarlo. ¡No! Venga, vuelve. ¡Ah! No pasa nada. Volverá. He de decir que ya este blitzer me está tocando las narices. Me está tocando mucho las narices. Así que, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ir a por él.
Vamos a ir a por él. Mira, vamos a hacer así. Esto no lo vamos a hacer así. Este sí. Este lo vamos a poner aquí. Este vamos a hacer así. Y si lo matamos, oye, no te dio nada. Venga, muere. ¡Toma! ¡Lesionado! Y es que ya nos había hecho ya dos lesiones. No podemos aguantar, hombre, estas injusticias de la vida. Vale. Estupendísimo. Vamos por el camino que nos interesa. Vamos a hacer así. Oye, ¿qué quieres marcar? Pues no te voy a decir yo que no. Vamos a intentar levantar a la rata ogro si quiere. No quiere. Tampoco quiero lesionar a ningún jugador. Por eso no le he puesto al lado a Orakan. Prefiero... prefiero salvar jugadores porque ya he perdido unos cuantos. De momento nos hemos librado ya del jugador más pesado que tenía. Ese Blitzer con golpe poderoso. Y vamos a intentar pues ir sacando jugadores del campo y obligarle a que marque temprano para que nosotros tengamos tiempo de marcar un touchdown en el drive de defensa. Vamos. Ahí que se van, protegiendo. Yo muy bien. Yo si quieren marcar en el último touchdown, mira, incluso me parece razonable, ¿eh? Lo que ellos quieran. Yo lo que voy a intentar es ir sacando también mis piezas, ¿eh? Ir sacándoles piezas. De momento, ya veis, hemos conseguido sacar un línea y sacar... ¡Bah! Otro KO. Está teniendo... un resultado bastante bueno con los... está teniendo buen resultado con los... con los caos. Yo le voy a dejar marcar, ¿eh? Ya te lo digo. No tengo ningún problema. Ya te digo yo que problemas los mínimos. Yo creo que lo suyo sería... esta es una opción. Este también me gusta para ir a cascarle. Vale. Aquí. Muy bien. Pues venga. Vamos a ir... por aquí. Muy bien. Sin gastar a nadie. Genial. Esto por aquí. Zurramos uno por aquí. Me quedo. Vale. Y el... este es muy bueno. Porque tiene una lesión ya crónica. Que ya no está para muchas alegrías. Y lo vamos a zurrar. Ahí vas, muere. No muere. No muere lo suficiente. Y este vamos a ponerlo
aquí está bien, venga. Que yo te dejo marcar, ¿eh? Que yo no tengo problema, ¿no, Ruas? Que todo tuyo. Yo voy a ir intentando sacar gente. Vale. El bloqueo de nuevo. ¡Hola! Está consiguiendo sacar mucha gente del campo. Mira, 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 mira. Qué alegría este banquillo. Qué alegría. Esperemos poder recuperar ahí en el, de los caos esos. Sería interesante. Vale. Se está arriesgando un poco, yo creo, ¿eh? También te diré. Porque si me deja mucha mandanga, voy a poder lesionarle gente. Incluso presionarle un poco. Vale, no levanta ese. Vale, 5. Pues yo creo que vamos a hacer. A este. Ya me sé. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Si esto sale, si nos sale bien, yo creo que en el próximo turno tiene, se ve obligado a marcar. Y nos deja 3 turnitos, que es bueno para poder marcar nosotros. ¡Toma! Ha salido el reroll. ¡Nyaka! Vale, un KO. Bueno, suficiente. No es lo que queríamos exactamente, pero oye, ni tan mal. Y aquí nos vamos para aquí. ¡Uf! Recordad que los A por ellos no salen gratis, aquí, porque están un 67%, Hay 2 oportunidades entre 6 de pifiarla haciendo un sprint. Bueno. ¡Oro! Vaya, vaya bloqueo que le ha pegado a la rata ogro. Bueno. Suficiente. Me parece bastante guay esto que ha hecho. Pero si a mí me es igual que marques. En serio, no esto lees. Que si te voy a... voy a tener una opción de marcar igual. A mí lo que me interesa más es que hacer el máximo de bloqueos posible ahora mismo. E intentar sacarle, pues, a cantidad de gente. Que mueran vilmente. Vente, 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 vente. Sí, hombre, sí. Vale, este tiene que morir. Este Blitzer Piccolo, yo creo que es un buen candidato para morir. Ahí va, muerte. No conseguimos. No conseguimos matarlo del todo. Venga, otro. Mátalo fuerte. Venga. ¿Quién se le ocurre? Vale, ya no puedo repetir más porque lo tengo que guardar por si en el caso hipotético que necesitase hacer un touchdown en un turno. Ocha. No. Aguanta, bien. ¿Qué más? Vete para allá a la esquinica, anda. Corre, corre. Que no te puedes escapar. Que no te me puedes escapar, hombre. Vale. Bueno, va a intentar un blitz aquí. Bueno, le consigue.
Bueno, por suerte tampoco ha sido gran cosa. Y sigue ahí con sus movidas. Vale. Pues venga, yo creo que este va aquí. No quieres, ¿no? Me da igual, hombre. Que me da igual, hombre. Que me da igual. Vamos a hacer así. Venga, este es el que tiene que morir hoy. Venga, muere. Nada, que no queremos morir. Y este goblin vamos a intentar ponerlo aquí. Veis que no estamos pisando porque también tenemos ya muchos jugadores fuera y no nos podemos arriesgar. Ahora va a marcar en el siguiente turno. Ya veis que ni me he molestado en intentar ir a por él, ¿eh? Yo prefiero que marque tranquilamente e intentar lesionar a algunos. Y yep. Venga, marca. Se la juega. Va a intentar algo. Bueno, tiene tres repeticiones de tirada, no pasa nada. No pasa nada. ¿A quién le vas a dar? A ver. Ah, se la ca... ¡No! ¡Oh, otro KO! Va a ser difícil, ¿eh? Bueno, por suerte, no sé si vamos a tener bastantes jugadores para intentar el touchdown en uno. Pero bueno, vamos a probarlo. ¡Nyaka! Marcan, marcan, marcan. No se me levanta mucha gente, la verdad. Y a él sí que se levanta. Bueno, bueno, venga. Esperamos que a la media parte se nos levanten como mínimo. Mira, un par o tres me conformo. Como mínimo. A ver cómo defiende. Me gustaría ver cómo defiende. Por favor. Y bueno, vamos a tener... Lo justete, ¿eh? Lo justete para... Para intentar ahí cosas. No sé qué está haciendo. Vale. Sí, es una manera de defender. No lo suficientemente buena desde mi punto de vista. Esa mejor. Esa desde luego mejor. Bueno. Yo creo que es mejor esta defensa que está haciendo. Es bastante más interesante que no poner ahí al fondo a los jugadores. Aún así voy a tener algunas posibilidades. Vamos a hacer así. Vale. Uno. Dos. Este aquí. Fua, es que tengo muy pocos jugadores, ¿eh? Que tengo poquísimos. Vamos a tener que confiar en Nufle a tope. Vale. La cosa es así. Me falta un jugador, ¿no? Puñeta.
Vale, si meto aquí 1, 2, vale. No tengo suficientes. Es que no tengo suficientes, amigas. No tengo suficientes. Aquí. Tapo aquí. Pam. Yo creo que no tengo suficientes, pero bueno. Y creo que lo estoy haciendo mal. Venga. Así. ¿Lo intentamos así? Yo creo que no... No da, ¿eh? Pero lo intentamos, venga. Uy, sobre todo, como está solo, es que no va a salir. No va a salir clarísimamente. No va a salir. Y tengo que poner 3 además. Venga, así. Esto no va a salir y lo sabéis. Anticipación. Bueno. La verdad que está en el quinto pino. Como no salga afuera. Esto no me sirve. Tampoco me sirve mucho. Es que... Pff, me da igual. Me da igual. Me da igual que me da lo mismo. Está en el quinto pino. Es que no... Va a tener que ser un bombazo esto. Bueno. Lo vamos a intentar. Que no se diga. A la primera. Venga. Boing. No. No. Pues nada, vamos a pegar un par de bloqueitos. ¡Hala! ¡Pumba! Ya que no nos deja marcar, como mínimo, intentamos ahí dar un poco de alegría a la cosa. Y yo creo que ya estamos. Me vengo para aquí. Intentamos un pase, como mínimo. Porque no hemos tenido suerte. No ha habido suerte con el One Turner, con el touchdown en un solo turno. Y encima es manca esta rata. Y no es capaz de atrapar ni con brazos adicionales, ni con más unos, ni con nada, vaya. Pues bueno, 3 lesiones. La estrategia va a ser, básicamente, intentar marcar rápido para, pues bueno, tener touchdowns, para tener ahí turnos para intentar ahí hacer la heroica, hacer la remontada. Como mínimo le hemos sacado 3 piezas, cosa que no está mal. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Igual tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igualmente tiene 11. Tenía 2 reservas, así que ni tan mal. Y yo he recuperado, bueno, alguna cosa. Vamos a hacer tal que así. Vamos a hacer tal que así. Yo creo que lo suyo es así. Así. Hacer así. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. ¿Vale? Yo creo que esto vendría a ser, ¿eh? Esto vendría a ser. Vamos. No hemos tenido mucha suerte recuperando los caos. Pero... Menos de una piedra. ¡Uf! ¡Qué mal sitio! ¡Qué pésimo sitio! Esto nos varía un poco la movida. Yo creo que en ese caso...
Bueno, de momento eso no está mal. 1, 2, 5, 6, 7. Yo creo que vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vale. Y así. Este zumba aquí. Que zumba realmente mal. Vale. Ahora intentamos cascar a este. Con éxito. Bueno, un éxito razonable, pero no total. Y este, vamos a hacer un pase. Por favor, no falles. Gracias. Venga, pues esto, esto vendría a ser. Vale, van a defender un poquillo por ahí. Ahí está en peligro de irse a la grada. Cómo me gusta ese goblin ahí. Ahí ese goblin, ese halfling. Vale. Insiste en darle a la rata ogro mutante con todo su amor. Está dándole, dándole duro, la verdad. ¡Ouch! Se queda en el sitio. Lo lesiona. Vale. No me parece mal. ¿Qué más? Vale. Se está quedando sin tíos. ¿Este dónde lo vas a poner? Está haciendo algo un poco arriesgado, también te lo digo. Oh, oh, estás dejando muy desprotegida esta banda, ¿eh? Muy desprotegida esta banda. Lili. Este aquí. Bueno, yo os digo que el objetivo es intentar marcar rápido. Bien. De verdad, que no me hagas gastar ahí. A por ellos, ¿eh? ¿Va a sacar más unos este tío? Vale.
Este aquí. Bien. Está ahí. ¡Toma! ¿Qué te parece esta? Esta ha sido buena, ¿eh? Excelente jugada de nuestro Blitzer, que no solo marca al lanzador este, sino que encima se libra del marcaje. Ni tan mal. Y este lo... ahí se queda. Pues vamos a ello. Vamos a intentar marcar el próximo turno si todo va bien. Si no, pasa nada. Va con todo ahí. Al suelo. ¡Bumba! Vale. ¿Qué más? Vale. A este, que así marcas al, al halfling. ¿Qué más? Vale. Aquí. Están resistiendo esos Snotlings. Renuncia a blitzear a la pelota. Oh, qué buena. No tan buena. Como mínimo ha gastado un reroll. ¡Pumba! Vale. ¿Qué más haces? Y va a poner un tío ahí. Y va a cascar a Lurrit, que espero que sobreviva. Sobrevive. Bien. Vale. ¡Arby! Yo voy a marcar. Básicamente, me interesa. Me interesa marcar, sí señor. Buah. Pues entonces, si haces eso, hacemos así. Venga, muere. A ver si lo sacamos. No lo sacamos. Lástima. Venga, queremos más. Lo que decíamos, hemos conseguido el objetivo de marcar rápido. Y ahora la defensa. Vamos a ver si recuperamos alguno de los que han caído ahí en KO. Bien, dos más. Bueno, estamos ahí con casi todo el equipo. Casi todo el equipo, un poco parejo. Podemos hacer una defensa con cara y ojos. Con cara y ojos. Una cosa bastante, bastante digna. Vamos a hacer así. Vamos a hacer tal que sea. Vale. Yo creo que esto... esto vendría a ser. Vamos a intentar... bueno, si sale un Blitz sería bueno. Uno más. Y intentar recuperar la pelota. A ver qué pasa. Tiene 11 jugadores. A tope. Yo tengo... 6, 9, 10. Tenemos un menos 1 ahora mismo.
Vamos a pegar un patadoncio con este mismo. Ahí vamos. Acá. Bueno, pues a ver si conseguimos defender. Eso no estaría mal. Aquí. Ouch. Aquí. ¡Oh, muerte! ¡Pobrecito! ¿Quién ha muerto? No sabemos quién ha muerto. Este también puede morir. Bueno. Un jugador menos. Estamos en menos dos. Vamos a intentar sacar un jugador por turno. Aquí. Un jugador por turno como mínimo. Ahí va la pelota. Y sobre todo mantener ahí con dignidad la defensa. No darle oportunidad de bloqueo. Y bloquearle el paso, básicamente. Y intentar sacarle un jugador por turno. Eso estaría muy bien. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Pumba. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer así. Este ahí. Este ahí. Este ahí. No, esto no me conviene. Este no me conviene. Yo creo que vamos a hacer así. Ay, por favor, de verdad. Basta de cargarte Snotlings. Oh, no lo ha matado. Eso es bueno. Y vamos a hacer así. Este tiene que morir. Para que salga bien la estrategia esta, tiene que morir uno por turno. ¿Vale? Este mal, ya. Porque no ha muerto. Está aquí. Venga. ¡Auch! ¡Está sacando muchos posts! ¡No! Bueno, pero no muere. No muere el goblin, cosa que me congratula. Está insistiendo mucho en darle a los Snotlings. Cosa que no necesariamente es bueno para él, ¿eh? Porque, ya ves, a mí que me quites Snotlings, me da igual. Yo iría por los... por las ratas, clarísimamente. Pero bueno, cada uno lo que considere. A ver si hace el cambio, el viraje hacia aquí. De momento, como le he puesto la rata ahí, aquí le complica un poco la vida. Lo justo.
para hacer cositas. Vale, se va yendo para la otra banda, perfecto. A ver si conseguimos romperle un poquito el bloque. Está... bueno, vale. ¡Ouch! Suficiente. Suficiente para fastidiarme a la rata ogro mutante un turnito extra. Cosa que no le viene mal, pero bueno, de momento ya le hemos retrasado ahí un poquito para atrás. Y vamos a poder seguir ahí dándole cera. Eso me parece muy bien. Incluso si quieres pisar, a mí me parece bien que pises, ¿eh? A mí me parece bien. Yo te doy todo el permiso. Si quieres pisar y que te echen al halfling, adelante. Venga, hombre, pisa con alegría. Que no es mío, si total, lo acabo de fichar. Vale. Ese ya no me, ese ya me gusta menos, ¿ves? Este... ahí está. ¿A la calle? No. No se va a la calle. No se va a la calle, por desgracia. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es este aquí. Como os he dicho, aquí la idea es que mueran. Este ya se está salvando demasiado. Bueno, suficiente. Aquí, oye, si quieres venir, yo no te voy a decir que no. Aquí tenemos un dado con bloqueo que podría ser chachi. Tenemos tres repeticiones de tirada. Vamos a por ello. No. Bueno. Vamos a poner ahí para tocar las narices un Snotling para que tenga que hacer cosas, como mínimo. Como mínimo, que tenga que hacer movidas. Vale, al muerte, al goblin. Pero bueno, ya ha tenido entretenido a uno. Le va a pegar al, a mi lanzador. Igual se mueve para el otro lado. Puede ser. ¿Dónde vas? A ver, amigo. ¿Y con quién vas a pisar a la rata ogro? Vale. Muere. KO, vale. Ya ha limpiado un poquito lo que vendría a ser al lanzador. Ok. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer, amiga? ¿Dónde quiere poner? Entiendo que lo quiere poner por aquí, el lanzador, quizás. La caja por aquí. Puede ser. Puede ser. Bueno, no me parece mal, así de entrada. Se lo está pensando mucho. Ahí va. El otro receptor por aquí. ¿Y le va a entregar la pelota? ¿A quién? ¿A nadie? Uy, 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 ¿eh? Ojo que hay opciones, ¿eh? Ojo que hay opciones. Ojo que aquí hay opciones. Vale, bueno,
A ver. Está haciendo movidas interesantes. Vale, eso me gusta. Eso me gusta razonablemente. Vale, se levanta sin matar a nadie, cosa que así ya de por sí es una alegría. ¿Ah? Mira, tenemos... Tenemos de entrada... No sé si nos vamos a poder esquivar todo, pero bueno. Yo creo que ahí estás bien. Este aquí. Este lo vamos a... ¿En serio? ¿Qué fuerza tiene esto? Uno, dos... Vale, sí, tiene razón. En ese caso... Yo creo... Venga. Hacemos así. Y este va a recibir más que... Oye, no está tan mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a hacer la élfica. Toma. Era un 50%, tú. A veces sale. A veces sale. Vale, ese no muere. Aquí. A tocar las narices. Bien. Uno que ya ha actuado. Ese sí que se lleva un porrazo. Pero se queda ahí en medio fastidiando, como mínimo. Y ya ha hecho el Blitz. Ojo. Ojo peligro. El Blitz está hecho. ¿Qué más? Ya he hecho el Blitz, de manera que, de momento, no abre hueco. A ver, está viendo dónde pone para proteger a su jugador. Para que no le pueda hacer yo un ataque al balón, al ball carrier. Que os hace mucha curiosidad, ¿no? A ver, ¿dónde se va a poner? Míralo, está pensándoselo. Está haciendo una mini caja aquí en medio. ¡Ouch! No muere, bien. De manera que la rata ogro mutante hará cosas en el próximo. ¿Qué más? Ahí, retrocede un poquito, ¿vale? Vale.
A ver si no muere. ¿Te imaginas que no muere? Y se pone ahí al lado. Ojo, ¿eh? Que lo tiene que pisar, ¿eh? Que como no lo pise, la lía, ¿eh? Que le di, me tiro encima, ¿eh? Esto me da igual. Este se esquiva, vale. Me parece razonable. Vale, pues vamos a hacer cosas. De entrada esto lo levantamos. Vale. Este le hacemos tal que así. Este de pie que se queda. Y este espero que muera el receptor, clarísimamente. No muere. ¿Repetimos? Repetimos. Mejor. ¿A qué mola? Y ahora la jugada es esta. Qué manía de cargarte a los goblins, ¿eh? Caos, lo he dejado. Es que de verdad. Pero bueno, es worth it porque mira dónde vamos. Tenemos a la rata ogro sobre la pelota right now. Y encima vamos a hacer así. Nos vamos a cargar a este. Me quedo. ¡Toma! Fuera del campo. Este aquí. Y este. ¿Y este qué? Vamos a poner, mira, aquí. O aquí en medio. En medio, va. Porque no sabemos nunca qué vamos a hacer con ese. ¡Hala! Tienes un problema. Oucha. Primera en la frente. Uno menos. El Snotlink. Un problema menos. ¿Qué más? Yo creo que va a ir a blitzear a la rata oro, ¿eh? Ahí está. La consigue, consigue Pou. Bien, no está mal. Pero ha tenido que gastar unos cuantos recursos. Unos muy buenos recursos ahí. Y tiene que adentrarse porque queda un turnete. Vale, al suelo. Lástima porque ese jugador lo necesitábamos. Lo necesitábamos con mucha imperiosidad. ¿Y qué se va? Bueno. Bueno. No sé si es bueno esto que ha hecho. Bueno, sí, sí que es bueno, sí. Vale, difícil. Lo tenemos difícil para... Todavía nos queda. Nos quedan opciones. Pero está dificilete de defender esto. Porque ya nos vamos a ir. Eso, ¿dónde vas, amigo? Esto nos lo pone un poco mejor. Vale,
este aquí. Este aquí. No, por supuesto que no. Vale. Este sí que tenemos que ponerlo aquí. Como sea. Y bueno, vamos a jugárnosla. No ha salido la esquiva. Ha sacado muchos unos. Ha sacado concretamente 200 millones de unos en esa jugada. Mira, mira. 2 menos 1, con dos cabezas. No pasa nada, ha sacado unos. Unos a casco porro, no ha habido manera. Bueno, pues si marca, marca tú. Será lo que se pueda. Porrazo. Ouch. Como mínimo hemos plantado cara con un equipo diezmado como teníamos. Pero oye, si conseguimos un empate bien, si conseguimos una derrota así manteniendo el tipo, pues tampoco nos vamos a quejar, tampoco estábamos tan mal. Y si ahora se muere en el... nos podía morir, ¿no? No se muere. No. Podía equivocarse y cerrarse el paso o alguna cosa de estas. Eso está bien. Eso está bien, pero igual ya... Ah, no. Calla, un, dos. Calla que se ha tapado un poco, ¿no? Porque este lo puede sacar. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. Falla, 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 falla. ¡No! 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 Derrota de la Velvet. Hemos defendido como hemos podido con inferioridad numérica. Y oye, hemos plantado cara. Como mínimo que la Velvet siempre, siempre planta cara al enemigo. ¿Qué vamos a hacer? No ha sido el mejor partido, pero al menos hemos hecho cositas. No está mal. Y empezamos esta fase con derrota. Buen partido el de Norwas. Que, pues bueno, ha jugado mejor y ha sacado a más gente del campo que yo, básicamente. Mirad la cantidad de puntos de experiencia que ha conseguido. Yo tampoco está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Bueno, no está mal. Y ya lo veis, así queda. Y encima ha caído el jugador del partido para Orakan, que claramente no ha hecho nada en todo el partido, se ha llevado toda la gloria, cosa que me parece fatal, Orakan, por tu parte. Y bueno, ha sido un partido bastante razonable y entretenido. Espero que os haya gustado el partido. Vamos a ver si tenemos alguna persona más que esté ahora mismo jugando a Blood Bowl. Vamos a ver. Os voy a mandar... ¡Hombre! Está el K-Gamer, pero no está jugando a Blood Bowl. Está jugando a Total War Warhammer, que también, además de Blood Bowl, también juega a Total War. ¡Qué cosas, eh! Pues nada, es un friki también de estos en plan multitarea. Os mando para allá, le mandáis saludos de mi parte y ya sabéis que la fuerza os acompañe. ¡Hala! Hasta el próximo partido de la NBB. ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Woo!